Mi nombre es Esmeralda Bañuelos Pérez. Ahorita tengo el cargo de tesorera. Aquí soy originaria de la comunidad aquí indígena San Lorenzo de Azqueltal. No, pues me pareció muy bien. Estuvo muy bonito. Pues me gustó la participación ahí que hay de la mujer. Me gustaría, pues, la verdad, que aquí también, pues, echáramos ánimo. O sea, que la mujer también participara más. A mí, haga de cuenta, me ha gustado la lucha. Pelear aquí por la tierra, por el territorio. Y pues yo la asamblea me eligió que si me animaba a con el cargo de tesorera y pues me animé para, pues es que yo miraba que casi las mujeres pues nada, no participaban, casi puros hombres ahí en la representación, siempre ya puros hombres. Entonces que una mujer y pues como a mí me gusta la lucha y tengo interés en que avancemos, ¿verdad? Y dije, pues me animo, y eso fue lo que, pues, que me animó, que la gente me apoyó y que yo tenía ganas de que esto avanzara más. Y por eso es el motivo en que me animé a agarrar el cargo de tesorera. ¿Sí crees que por ejemplo, sea seguido por más compañeras? Pues sí, creo que sí, puede ser posible, porque por ahí a veces platico con unas y les digo que se animen, que ánimo, ¿verdad? que nos pasarían cosas más malas si no se animan a hablar. Le digo que perdamos la vergüenza, que nos va mejor si perdemos la vergüenza y nos enseñamos a hablar que si nos quedamos calladas. Y pues por ahí creo que a lo mejor sí, poco a poco tienen que animarse. Pues como ella ha avanzado y eso, pues yo quisiera que también aquí fuera igual, pues muy bonito lo que ella hace. Sí. Pues como respeto a que pasan muchas cosas aquí, oiga, y pues que el gobierno pues no nos apoya. Sí, nos comentaban algo de que tienen algunas demandas para... Sí, de hecho yo tengo una demanda para el 24 de agosto en Corotlán. Sí, estoy demandada, porque por ahí en abril tuvimos una campaña respecto a... Pues estamos exigiendo nada más justicia, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado y nos ha estado pasando. Pues ya estamos cansados, ¿verdad? Y queremos que pues, el gobierno nos apoye y estamos exigiendo esa justicia. Entonces hicimos entre yo y los compañeros una campaña para poner unos mensajes ahí relacionados con la justicia. Y de ahí se me vino un problema que salió una persona de aquí a generar la comunidad agrediendo verbalmente y pues echándonos mucho mal, ¿verdad? Y entonces yo pues... El coraje llegada y yo no me pude contener y entonces pues nos hicimos de palabras y por ahí nos dimos unos golpecillos y respecto a eso es la demanda que tengo ahorita. ¿Y qué opinas de que hace 2 años ellos vinieron y golpearon compañeros y sus demandas no han llegado más allá? No, pues eso es lo que pues se me hace que está mal, pues, ¿verdad? Que pues no están haciendo justicia, porque imagínense, ellos sí les dieron golpes, se puede decir mortales. Ellos sí estuvieron al borde de la muerte y la justicia, pues por ellos no se ha hecho todavía. Y ahora yo, con esos golpecitos que di, pues a mí sí ya me giraron la orden de aprehensión. O sea, yo ya estoy para que me arresten y no se me hace justo que sea así. Sí, pues sí, también eso es lo que aquí también les digo aquí a los compañeros, porque aquí, pues desgraciadamente casi no arrimamos a nuestros hijos. Porque no quieren venir y pues no da, que no les gusta y pues casi la mayoría pues pura gente grande. Y entonces es lo que también hemos comentado en la asamblea, que para mí sí me hace muy importante que vengan, que arrimemos nuestros hijos, porque pues esta lucha que llevamos es pues especialmente para ellos, porque pues nosotros como quiera que sea, pues como luego dicen, ¿verdad? Ya vamos más para allá que para acá, pero por nuestros hijos y por nuestros nietos y por los que faltan por venir. Pues sí, que le echáramos ganas a arrimar más a nuestros hijos. No, pues nomás, pues sería eso, ¿da? Y pues exigir justicia, eso es lo que más importante, para que ya no siga pasando lo que está pasando. Por ahí despojos también que la gente se nos, pues sí, que se nos quiere meter también a territorio ajeno, pues que nos apoyen para que ya no pasara eso. Pues más apoyo, yo pienso, ¿da? Que la apoyaran más. Mucho apoyo y pues dale ánimo, da, pues, que siga, porque está muy bien lo que ella hace, muy bonito.